Mis amores, continuamos reporteando aquí con todo el escándalo y las ganas. Estamos con una gran transformista, ella una de las que trabaja aquí en Dionisio, consagrada, un talento que ella sola lo tiene. ¿Cómo está mi guaguita, Ana Lila Fontaine? ¿Cómo está, mi amor? Feliz de estar con Radio LGBT, ¿no? LGBT. Sí, feliz de estar con ustedes que cubren este evento y nerviosa porque nosotros las vimos crecer como ha sido con todos los reality, las vemos desde que empezaron y ya en estas instancias tú no sabes qué estar. De hecho, yo no, en el momento que ellas hacen show, no subo porque me pone muy nerviosa. Entonces, tiene que ganar la mejor. Y la temática de este reality no tiene injerencia la producción, sino el público. Y el público va a decidir esta noche quién es la mejor o quién debe ser la ganadora del reality. Así que, bueno, solamente nosotros cumplimos con evaluar lo que fue el jurado que la vio crecer desde el principio, pero la decisión final la toma el público. El público que son ustedes, toda la gente que va a ver este canal, toda la gente que lo sigue por Radio Cosmopolitan y por Gay Datos. Así es, Analis, porque tenemos varios proyectos, así es que gracias por el apoyo, gracias por tus palabritas. Así es que, chicos, nos despedimos. Aquí estamos con Ana Lila Fontaine en LGBT TV.